fiesta hace mucho tiempo que se está organizando, tiene muchísimos elementos de organización y además tenía previstas algunas sorpresas especiales que lamentablemente hemos tenido que suspender. Vamos a proyectar ahora unos videos. Hola a todos, bueno, felicidades Lesco por estos 50 años, es muchísimo. Son más de los años que tengo, así que para mí es toda una vida y sobrevivir en la Argentina con una empresa de 50 años de verdad que es para celebrar. Bueno, estoy mandando este video porque el coronavirus hizo de las suyas, así que les mando este video desde España, desde Barcelona. Y bueno, me hubiera encantado poder estar ahí presente, creo que es una fecha muy especial, pero decidí, y creo que era lo más importante, la responsabilidad social y no contagiar. Yo estoy bien, pero es un tema de prevención, así que no voy a poder estar ahí. Pero bueno, quería al menos mandar un saludito, agradecer muchísimo a todos los que forman parte de esta empresa, a todos los que habéis aportado un granito de arena, habéis trabajado quizás en el pasado y hoy no están, pero también han aportado y han hecho que esta empresa sea lo que es. Así que gracias a los que trabajan directa y a los que no trabajan directamente, que también dan soporte a los que trabajan acá. Al final siempre somos muchos los que aportamos. Así que gracias y bueno, espero que disfruten la fiesta compartiendo anécdotas, riéndose, disfrutando y celebrando. Y Marie, un agradecimiento enorme porque le pusiste una garra, un amor y una entrega a organizar esta gran fiesta, me imagino con otras personas también, y me partió el alma no poder estar ahí. Pero gracias, gracias por incluso pedirme este videito para que no faltara mi voz ahí. Y bueno, papá, en especial a vos, me hubiera encantado darte un abrazo inmenso. Es un día especial para vos. Este es tu pequeño bebé que lo emprendiste vos. Sos un gran emprendedor, un gran ejemplo, un gran trabajador para mí. De verdad que lo sos y bueno, siempre admire también tu generosidad por querer, hasta en los momentos malos, dar trabajo a la gente y hacer lo imposible porque nadie perdiera su trabajo, y para mí eso habla de quién sos. Así que un orgullo. Y Ale, vos también sos una parte importante de esta empresa. Y que también le dedicas muchísimo tiempo, muchísimo amor, y eso también habla de quién sos. Y bueno, y mamá, vos también das y diste mucho soporte en momentos muy difíciles, así que quizá no trabajas en el día a día ahí, pero sos una parte súper importante de esta empresa. Así que bueno, a todos, gracias. Por estar ahí, y no les quiero sacar más tiempo del festejo, disfruten, ríanse mucho, abrácense mucho antes de que el virus llegue por ahí, y bueno, nada, espero, papá, al menos que puedas tener el abrazo de Nico, espero que haya podido llegar. Bueno, un beso a todos, adiós. Hola a todos. Bueno, primero que nada, espero que estén pasándola bien, disfrutando este lindo momento y los festejos por los 50 años de Lesco. Lamentablemente yo tuve que cancelar mi viaje a último minuto, ayer por la mañana. Se suponía que iba a estar ahí con ustedes para poder festejar y compartir este momento tan lindo. Pero bueno, dada la situación con el coronavirus y cómo fue cambiando el contexto, bueno, lo más razonable y responsable de mi parte era quedarme aquí. Así que bueno, no me queda otra que mandarles un video. Me gustaría primero que nada agradecerles a todos ustedes, los que trabajan en Lesco, los que aportan cada día su esfuerzo, dedicación, profesionalismo para hacer que Lesco sea lo que es y que hayamos llegado hasta donde hemos llegado, 50 años.
después viejo, bueno, ¿qué te puedo decir? Una felicidad, una emoción enorme que haya llegado a este momento tan lindo. Tengo todavía muchísimos recuerdos cuando era chiquitito, cuando iba a jugar al Obrador en el Bajo San Isidro, cómo me gustaba subirme y a jugar en los camiones, en las máquinas, en fin, hacer infinidad de travesuras mientras que vos estabas trabajando ahí. Muchos recuerdos también de los viejos tiempos con Cacho, con Tati, Enrique, en fin. Vesco ha sido una aventura y bueno, es lindísimo poder estar acá y ver cómo has conseguido que sobreviva tanto tiempo, porque es cierto que la palabra sobrevivir suena difícil, pero el país en el contexto que estamos, el contexto social, político, económico de Argentina es muy inestable y gestionar una empresa que trabaja con el sector público no es nada fácil. Hubo muchísimos momentos duros, difíciles, en el que siempre peleaste por lo mejor para toda la gente que trabajaba en Lesco. Ese siempre fue un ejemplo y una enseñanza que nos diste, de preocuparte por lo demás, la solidaridad. Así que bueno, te felicito, viejo. Te felicito realmente por haber llegado hasta aquí. Con tu edad todavía seguís metido ahí 100%, poniendo el pecho, el hombro a Lesco, y yo creo que va a ser siempre así, porque así es como sos vos. No parar nunca, no bajar los brazos, no descansar y siempre dándolo todo y esforzándose mucho. Así que nada, ojalá puedas estar ahí para darte un abrazo gigante, brindar con vos, y bueno, esta vez me toca decirte lo de la distancia, pero te felicito y a seguir metiéndole fuerte. Aunque tal vez que te vengas unos días más por año acá a ver a los nietos, no estaría nada mal. Bueno, también Ale. Ale, entraste en Lesco en un momento muy difícil y desde entonces no te fuiste, te quedaste ahí por la misma razón, poniendo el hombro, el pecho a las situaciones cuando son adversas. Así que también agradecerte por todo el esfuerzo que le metiste y también sos un gran ejemplo como hermano mayor. A disfrutar, disfruten todos juntos este momento y bueno, y también agradecer a la mamá, ¿no? Mamá, por más que seas un poco un jugador acá que indirectamente aporta muchísimo a Lesco, a la familia, bueno, a la familia directamente, pero a Lesco indirectamente. Si no fuese por vos, yo creo que también no estaríamos donde estamos, dándole el apoyo y el soporte que necesitaba papá durante todo este tiempo. Así que más, también, bien hecho. Felicitaciones. Bueno, nada más, no mucho más por decir. Les mando un abrazo gigante. Disfruten mucho, pásenla bien. Me encantaría poder estar ahí con ustedes festejando. No me gusta perderme las fiestas. Pero estos son momentos que duelen mucho perderse cuando uno vive lejos, pero es así y bueno, abrazo grande para todos, hasta pronto. Abuelo Edu, felicitación por los 50 años. Por los 50 años de Lesco. Abuelo, es usted felicito de cinco. Cincuenta años de Lesco. Thank you.
A creer que esto recién está por terminar, no. Faltan las cosas más importantes. Vamos a hacer un pequeño reconocimiento, porque como dice una frase muy poco original, que voy a repetir, pero que es conocida y que además es verdad, que dice que atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Así que le vamos a pedir a Gela, por favor, que se acerque, que es la gran mujer que está atrás de Eduardo, para apoyarlo en todo momento. Y Eduardo le va a entregar a Gela un lindo ramo de flores.
quisiera decirles una cosa que seguramente nadie se imagina. Pero mi esposo, el señor Eduardo, aquí presente, cuando llega a mi casa, baja la cortina y Lesco no existe más. Es su manera de encontrar un espacio en su vida donde se puede descontaminar de toda la presión y los desánimos que, por supuesto, día a día aparecen. Las alegrías por ahí se comparten un poquito más, pero los desánimos nunca. Y de esa manera, bueno, encuentra un espacio donde está tranquilo, se relaja y descansa. Así que yo lo único que he hecho para Lesco es tratar de sostener a una persona que nunca sabía cuándo ni qué tipo de problemas tenía. Estaría bastante arduo, se imaginarán. Así que bueno, eso, solo eso les quería contar. Felicitaciones a todos. Veo que queda un ramo acá. Así que debe ser Isabel para Ernesto. Por favor. ¿Sí? Bueno, Ernesto para Isabel. No soy buen locutor. Desde ya que Isabel le decía eso de Ernesto, que Ernesto merece un gran aplauso de todos por lo que organizó. Gracias Ernesto, gracias Mariela, gracias Andrea. Realmente no esperaba, pero tuvieron en sorpresa todo esto. Realmente han hecho algo maravilloso. Muchas gracias. Bueno, ahora estos dos están incluidos por mí, especialmente porque quiero hacer un reconocimiento especial a las dos que trabajaron enormemente por esto, por esta organización, que trabajaron, como decía al principio en la presentación, con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho amor por la empresa. Así que les pido por favor a Mariela y a Andrea que se acerquen porque les tengo que entregar. Bueno, ahora me cuentan, porque soy un invitado acá, que vamos a hacer algunas entregas de algunos premios especiales. Pero se me ocurrió a mí improvisar dentro del programa, es contarles a todos ustedes, que capaz que no lo saben, algunas cosas de cómo nació Lesco. Lesco nació allá en antes del 70, empezamos a trabajar en el 70, porque se le ocurrió a un amigo con el que corríamos en auto, Mario Lesuri, que teníamos que poner una empresa constructora de la cual el padre ya tenía y era muy grande, y como éramos muy buenos amigos, me dijo, ¿por qué no hacemos una empresa constructora? Fue así que apareció una licitación. Seco había dejado el alumbrado a mano de los municipios, y el primero que lo licitó fue San Isidro. Y ahí fuimos nosotros, para eso precisábamos una empresa, fuimos una escribanía, en esa época la gente iba a la escribanía a buscar empresas nuevas cuando estaba apurado, y nos dijeron varios nombres, Pichulo, Malichu, cualquier detalle, y una se llamaba Lesco. Y nos miramos y dijimos, qué bueno que es esto. Así que cuando alguien nos pregunta qué es Lesco, no sé, es lo que elegimos ese día. No tiene ninguna historia. Simplemente nació porque nos gustó más que los feos nombres de las otras. Bueno, así fue que empezamos. Empezamos con este gran amigo que fuimos socios muchos años,
hasta que después que llegamos a tener 4 empresas conductoras, más de 2.500, 3.000 obreros, trabajábamos mucho. Vino una época muy mala, de las tantas que hemos tenido que pasar en este país, y decidimos separarnos. Él era muy entusiasta, pero teníamos muchas deudas. Yo preferí quedarme con Lesco. Él se quedó con otra empresa que se llamaba ECOP, Empresa Conductora de Obras Públicas. Y así fue que dividimos. Yo me quedé también con Talla, una empresa que construía silos. Y nos dividimos. Nos dolió mucho, pero nos dividimos en muy buena relación, como muy buenos amigos. Desgraciadamente, a él no le fue bien y además ya falleció. Y yo tengo un gran recuerdo con él. Bueno, pero así pasamos, así empezamos, y pasamos momentos muy difíciles. Lesco empezó muy chiquito, después de ese achicamiento, de tan grande. Teníamos un edificio propio, teníamos varias empresas, piso de directorio, piso de compra, piso de... Éramos un buen emprendimiento de construcción. Tuvimos muchos malos momentos, pero tuvimos mucha gente que nos acompañó del vamos. De esa vieja historia, hoy está acá alguien que es más que un amigo, que un ex empleado, que es Cacho. Cacho fue toda una institución, empezó casi con nosotros. La empresa empezó siendo Mario, que escribía máquina que yo no sabía, yo con una regla de cálculo calculando, y bueno, y 2 o 3 empleados en la calle San Juan, como recordaba hoy Cacho. Cacho todavía está acá y seguramente algo va a recibir hoy. Para mí fue una alegría verlo. Está siempre con nosotros, jubilado y demás, pero está siempre con nosotros. Y así fueron mucha la gente que pasó. Tuvimos momentos muy difíciles, donde también tuvimos a alguien, como Tati, que nos aguantó. Llegamos a ser 4 o 5 personas en la empresa. Era Tati, Enrique Romero, no era pariente, pero una persona importante que fue en su momento, y 2 o 3 personas más. Eso llegó a ser Lesco en una de las tantas crisis que tuvo este país. Y así seguimos. Crecimos, estuvimos en el Obrador de San Isidro, donde ahí fue donde entró Tati, en la estación vieja de San Isidro, que fue nuestro Obrador. Y así fuimos creciendo, golpeados, no golpeados. Bueno, aparecieron mucha gente. Hay muchos de ellos que ya no están. Hay un Mario Frigerio, un Carlos Romero Neto, mi primo, gran compañero, muy buen empresario, muy buen asesor, fue un bastón para mí en muchas partes de mi vida, en muchas etapas de mi vida. Así que así, yo no puedo nombrar a todos, son muchos. Acá también estaba un Alejandro Ruiz, que hace años que está con nosotros. Y así fuimos creciendo, llegamos al edificio donde estamos hoy, que lo compramos en un remate con una puerta que era de alambre de gallinero, y hoy tenemos un buen edificio. Así que esta es un poco la historia, para que todos los que están en Lesco sepan que no fue fácil pasar estos 50 años. En el 2002 yo creí que tenía que ir a buscar trabajo en el Clarín. Fue un gran golpe, nos golpeó muy fuerte, pero acá estamos. Hoy somos unas 300 personas, entre los hijos, los WOCRAS, los contratistas principales, y vamos a hacer más, vamos a ir más adelante. Estamos en este momento tratando de trabajar en par con un grupo chino muy importante. Vamos a emprender cosas grandes. Así que siempre adelante, siempre con el espíritu de que aunque vengan momentos malos, vamos adelante. Así que mucha gente, no quiero recordarlos, no quiero desnombrarlo a todos. Especialmente ahora me acuerdo de una persona también que estuvo años conmigo,
y que desgraciadamente nos abandonó hace poco, que es Roberto Méndez. Otro de los, de las personas que ya no era el jefe, era el amigo de ellos, como de Cacho, como de Alejandro. La empezamos juntos, la peleamos, y bueno, algunos de ellos ya no están. Casi todo esto que estoy nombrando, excepto Cacho y Alejandro, ya no están. Para mí es muy lindo recuerdo. Este es un poco el resumen de la historia del ESCO. Hoy estamos bien. El país está mal. Desgraciadamente hoy hay emociones encontradas. Este coronavirus, esta crisis del país. Pero bueno, estamos festejando los 50 años y bueno, pongámonos contentos por eso, pongámosle el hombro como siempre lo hemos puesto, perdón. Y adelante. Suerte a todos. Gracias por estar todos acá con nosotros, de habernos acompañado. Para mí fue muy importante, fue una gran sorpresa, no sabía que iba a ser esta la fiesta. Lógicamente lo extrañé, pero me conmovió la palabra de mis hijos. Así que todo es muy lindo para mí hoy. Gracias, gracias a todos. Vamos a hacer entrega de algunos reconocimientos que hemos preparado. El primer reconocimiento era para María Alicia Goodman, que me dice acá Mariela que no está presente. Bueno, vamos a pasar al segundo entonces, que es para una gran amiga y colaboradora. El reconocimiento dice, por su permanente acompañamiento y compromiso, es para la escribana Gabriela Estela Mura. Se la entrega la persona que está hablando en este momento. O sea, yo. Bueno, perdón por los... hay algunos cambios. Ahora le vamos a pedir que se acerque a Luis Escalela. Que le hemos hecho un reconocimiento que dice al sufrido luchador de tierras lejanas. Entrega Eduardo Romero Neto. Este reconocimiento dice por su lealtad y compromiso permanente con la eficiencia. Es para Fabián Rodrigo Feliti, entrega Mariela Antón. Bueno, ahora hay un reconocimiento al colaborador incansable y siempre comprometido con la empresa. Roberto Cuervo, entrega Alejandro. Ahora tenemos un reconocimiento que dice por su idoneidad, laboriosidad y permanente creatividad. Diego Viale, entrega Eduardo Romero Neto. Dice por brindarnos siempre su experiencia y cordialidad. Guillermo Romero Mundani, entrega Alejandro. Por su lealtad, constancia y permanente colaboración. Carlos Alberto Fanjul, entrega a Eduardo Romero. Dice la colaboradora fiel, eficiente e incansable. Es para Andrea Baladía, que se lo voy a entregar yo, por supuesto.
por su compromiso y entrega incondicional desde siempre. Alejandro Ruiz, entrega a Eduardo Romero Mesta. Dice al compañero y amigo de toda la vida, Manuel Álvarez, entrega a Eduardo. Cacho. Más fuerte el aplauso para al fiel, abnegado e incansable colaborador, Jorge Ocampo, entrega a Eduardo Romero Neto. Bueno, voy a mencionar de todos modos, aunque no está presente, porque ya se retiró, por la edad es una persona mayor, no como nosotros, a Luis Alberto Cornul Abad, que decía el amigo y asesor legal de siempre. Le iba a entregar a Eduardo, pero se perdió la oportunidad. Se lo haremos llegar. Bueno, acá hay un reconocimiento que tiene mucho que ver con muchas cosas. Dice, al amigo que siempre nos deleita con sus exquisiteces. A que no saben para quién es. Raúl Sacardi. A ver. Entrega Eduardo Romero Mesta. Este reconocimiento dice, al amigo y prudente consejero, está destinado a Marcelo Carati, que lamentablemente no ha podido venir por prescripción médica, así que le pedimos por favor a Rosana Bassani que se acerque para recibir el nombre de él. Bueno, acá hay un reconocimiento especialísimo, que es el recuerdo del amigo, brillante y creativo asesor todoterreno. Está dedicado a alguien que desgraciadamente nos dejó, que es Mario Alfredo Frigerio. Le vamos a pedir a Daniel Goodman que se acerque para recibir el nombre de él, el premio. Entrega Eduardo Romero Mesta. Otro reconocimiento para alguien que nos dejó hace más tiempo. El recuerdo a un gran amigo fiel y su compromiso por la excelencia. Es un reconocimiento a Carlos Romero Neto, que le vamos a pedir a Lucía Romero, su hija, que se acerque. Va a entregar Mariela. Bueno, todos los que lo hemos conocido bien y últimamente van a entender la nostalgia que nos embarga con este reconocimiento que dice, en recuerdo a nuestro gran amigo, compañero y empleado ejemplar. Es para Roberto Méndez. Lo va a recibir su hijo, Brian. Entrega Eduardo. Este es el último y muy especial reconocimiento. Dice al fundador y alma mater de la empresa. Es para Eduardo Romero Neto y se lo entrega a su familia. Alejandro. También Jimena y Nico, que están presentes espiritualmente acá entre nosotros. Bueno, los que me conocen saben que soy emotivo, no lo puedo evitar. Alguien que tengo que agradecerle muchísimo, muchísimo, parte de mi mujer que me ha aguantado todo este tiempo, 47 años, es a mi hijo, que desde que está ha sido mi gran apoyo,
la persona de total confianza y la que me ha aguantado en los momentos difíciles que tuvimos, en aquellos momentos del 2001 donde entré en un pozo muy profundo por lo mal que nos iba. Así que sin plato, pero con todo mi agradecimiento de todo el alma.